Muy buenos días, maestras, maestros de la Ciudad de México. Me da muchísimo gusto darles la más cordial bienvenida a este primer webinar con la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México. Muchas gracias por acompañarnos en este primer webinar titulado Introducción a mi cuenta de G Suite para Educación de todas las maestras y maestros de la autoridad. De verdad, sean cordialmente bienvenidos. Y me da muchísimo gusto por varias razones. La primera, porque tenemos más de 45 mil registrados en este webinar. De verdad, maestros, muchas gracias. Y nos da mucho gusto porque también tenemos a un invitado muy especial y de verdad le agradecemos muchísimo que nos acompañe el día de hoy. Es el doctor Luis Humberto Fernández Fuentes, quien es el titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México. Bienvenido, doctor. Hola, buenos días. Muchas gracias. Bueno, si nos permites, buenos días a todas y a todos los maestros. Además de saludarlos, para mí era muy importante reunirnos con ustedes a través de esta vía para tres cosas. Lo primero, agradecerles y reconocer el gran esfuerzo que se ha hecho en la contingencia. Como todos ustedes saben, pues todo el país paró, todo el mundo se paró, pero la educación en la Ciudad de México no se detuvo. Y no se detuvo por el gran esfuerzo de las maestras y maestros de mantener contacto y de seguir empujando por la educación. La verdad es que el compromiso de todos los que nos dedicamos en la educación es educar. Y esto se ha mostrado en particular frente a la adversidad. La verdad es que somos muchos, somos más de 45 mil los que estamos registrados, pero también es porque es mucho el interés en cómo mejorar la educación en la ciudad. Yo de verdad valoro muchísimo y toda la ciudadanía lo valora, el hecho de que estemos explorando estas herramientas. Algo que es muy importante señalar, estas herramientas están para servirles a ustedes, a las maestras y los maestros. En ningún caso es obligatorio que no les digan cosas, pero es una herramienta que nos va a facilitar muchísimo para crear una comunidad educativa mucho más fuerte, más sólida, y es para facilitarles el trabajo a todas y a todos ustedes. Y bueno, básicamente es esto. Yo estoy seguro que será de mucha utilidad para todos nosotros. Lo seguiremos usando una vez pasada la contingencia. Nos ayudará a comunicarnos mejor, nos ayudará a trabajar mejor. Nuevamente, no es obligatorio, es tremendamente útil. Agradecer muchísimo la generosidad de Google, que hay que señalarlo, nos está apoyando con este material, pero además algo que es más generoso es que nos apoya no por la contingencia, nos apoya a perpetuidad con el uso de esta plataforma, lo cual pues nos va a ser de gran ayuda para todos. Y un tema que no quiero dejar de señalar, a lo mejor nos han criticado mucho de que se dejaron muchas tareas, pues todos estamos aprendiendo a vivir de esta forma, pero nadie se ha quejado de que hay un niño abandonado o de que hay un niño de que no le hayan encargado algo. Quien tiene la disposición de hacerlo,
ha tenido el apoyo de las maestras y maestros de la ciudad, y creo que es algo que hay que señalar, como escribía Sófocles, es la belleza de lo que no se ve. Lo que nos han criticado muchísimo, que es básicamente el tema de las tareas, no deja de ser un elogio de que los maestros y las maestras de la ciudad están trabajando, nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento. Y estamos a la orden, ya todos tienen mi correo institucional por cualquier cosa, y estamos a sus órdenes. Muchas gracias, doctor. Agradecemos muchísimo la bienvenida. Nos da muchísimo gusto poder estar aquí con ustedes. Y de verdad es un compromiso que con mucho gusto lo vamos a estar haciendo. Y como comentaba, pues continuar, que no solamente es en este periodo, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias de verdad por acompañarnos. Yo me quisiera presentar. Yo soy Carlos Anaya, soy gerente de educación básica en el equipo de Google para Educación acá en México. Muchas gracias, maestras y maestros. Y también quisiera presentarles a la maestra Berta Francisco, quien ella es asesora pedagógica de Red Magisterial, que es un aliado de Google para Educación. Y Berta, pues bienvenida. Muchas gracias, Carlos. Maestros, buenos días. Me da mucho gusto compartir con ustedes este espacio para poder mostrarles y compartir un poco de las herramientas que personalmente me han servido en la práctica docente. Bienvenidos. Muchas gracias, Berta. Y bueno, pues ya habiendo escuchado al titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, de verdad, doctor, muchas, muchas gracias. Pues vamos a arrancar en esta primera sesión, que está enfocada a esta introducción a mi cuenta de G Suite para educación, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a aprender el día de hoy? Seguramente muchas y muchos de ustedes se han estado preguntando, oye, pero ¿y mi cuenta educativa cuál es? Bueno, pues durante toda esta semana ha habido un gran esfuerzo de la autoridad educativa por estarles entregando su cuenta educativa, ¿no? La cual es arroba, que termina en un arroba, aefcm.gob.mx. Si aún no la ha recibido, maestra, maestro, no te preocupes, seguramente en estos días la vas a recibir para que puedas utilizar todo el contenido que vas a encontrar en ella. Y esta sesión es justamente para ver cómo voy a usar mi cuenta, ¿no? Ya que la tengo, si a lo mejor ya la tengo ahorita y a lo mejor ya la quiero abrir, pero ¿cómo la uso, no? Entonces, no te preocupes, vamos a darles toda esa explicación a partir de este tema. Entonces, vamos a aprender a iniciar sesión. Vamos a aprender a utilizar Google Classroom. Google Classroom es una herramienta que les va a facilitar muchísimo, muchísimo el tema de asignación de actividades a sus alumnos. Lo van a ver. Vamos a reorganizar actividades propuestas que nosotros les estamos sugiriendo. Pero como comentaba el doctor, es muy importante mencionar, esto es algo auxiliar, ¿no? Esto no es algo obligatorio, pero sí queremos darles esta mayor cantidad de actividades para que ustedes lo puedan compartir con sus estudiantes. Vamos a explorar una actividad asignada, vamos a hacer una demo para que ustedes puedan ir viendo paso a paso y obviamente vamos a irlo haciendo para que vayan viendo y entendiendo la plataforma. Y finalmente vamos a hablar del tema de la carpeta experiencias, cómo de manera automática todas las actividades que se hacen desde Google Classroom se van creando carpetas en automático en su unidad y de esa forma van a tener el trabajo súper organizado. Así que, maestros, maestros, pues vamos a arrancar. Berta, te doy la palabra y pues muchas gracias. Ah, muchas gracias, Carlos. Maestros, como se les mencionaba, ustedes ya están recibiendo una cuenta con dominio arroba aefcm.gov.mx. Y bueno, la idea un poco el día de hoy es que aprendamos a acceder, a iniciar sesión para que podamos tener acceso a todas las herramientas de la G Suite. Cuando hablamos de la G Suite, estamos hablando de una serie de herramientas que nos van a servir para que los alumnos y nosotros como docentes podamos organizar nuestro trabajo y trabajar de esta manera a distancia. Entre estas herramientas de la G Suite, bueno, ustedes tendrán acceso a un correo electrónico para que se puedan comunicar pues entre ustedes con sus directores o supervisores, dependiendo del caso. Drive, que es la herramienta donde van a estar guardándose todas nuestras actividades, es nuestro repositorio en la nube, así que no ocupamos espacio dentro de nuestro teléfono o de nuestra computadora. Es muy seguro porque nadie tiene acceso a esto que ustedes tienen dentro de Drive, a menos que ustedes compartan. También tenemos las herramientas de un procesador de textos como tal, no tienen que pagar licencia, la herramienta es gratuita. Entonces, accediendo a su cuenta, tendrán acceso a un procesador de textos, a una hoja de cálculo, también presentaciones. El calendario les ayudará a organizar sus actividades y verán cómo están programadas por día para las entregas. Una de las herramientas que también les va a ser muy funcional es esta de Hangouts Meet.
donde aquellos que quieran ir como un paso más allá y digan, sí, está bien, yo ya tengo ese contacto con mis alumnos, pero también quiero verlos por lo menos una vez a la semana. Bueno, ustedes se van a poder conectar y van a poder incluso mostrar si es que tienen algún material. Tenemos también a su disposición Google Sitios o Google Sites, que nos va a servir para mostrar y colocar evidencias y que podamos que nosotros podamos compartir con la comunidad educativa lo que estamos haciendo con nuestros alumnos, así como los formularios que les van a ayudar a hacer encuestas con padres de familia, por ejemplo, o también cuestionarios para verificar la comprensión del contenido. Una de ellas es como la cerecita del pastel, viene siendo Google Classroom, donde todas estas herramientas se pueden integrar y podemos hacer un trabajo como más completo. Ahora, aquí, bueno, no sé, Carlos, si quieras mencionar un poquito de esto. Sí, bueno, como ustedes bien saben, a lo mejor ya han estado participando en webinars anteriores que hemos estado haciendo con la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Desde el 21 de abril que inició todo este esfuerzo que estamos haciendo. Y si quisieran revivir alguno de esos webinars, lo pueden hacer en esta página, en gg.gg/educacionadistanciamx. Y estos webinars que vamos a estar haciendo única y exclusivamente con las maestras y maestros de la Ciudad de México, vamos a poner a disposición de ustedes un espacio en donde puedan ustedes acceder a este mismo webinar que vamos a estar realizando el día de hoy, como a los siguientes que vamos a estar haciendo únicamente con ustedes, que por eso nos da mucho gusto. Y también compártanos sus preguntas y sus dudas. Es importante. Hay gente detrás de nosotros que está atendiendo esas preguntas, está revisándolas para que al final de esta explicación de la maestra Berta, pues podamos irles dando una respuesta lo más adecuado posible. Entonces, pues si quieres, continuamos, Berta. Sí, claro. Ahora sí, ¿cuáles son las ventajas de un inicio de sesión? Cuando hablo de un inicio de sesión, estoy hablando me estoy refiriendo más bien a iniciar sesión con tu cuenta que estás recibiendo. Cuando tú introduces tu usuario y tu contraseña, tienes una integración, una sincronización de todas estas herramientas de la G Suite que les mencionaba hace un momento, y no tienes que estar iniciando sesión cada vez que vas a ocupar una herramienta. Esto sucede cuando estamos desde Google Chrome. Otra de las ventajas de la cuenta es que se integran con plataformas con contenido educativo. Un ejemplo de ello es Red Magisterial, donde se les está ya proveyendo de algunas actividades sugeridas para que puedan trabajar sus alumnos, pero hay otras tantas donde ustedes pueden ir verificando el contenido, la información, y que también se integran muy bien con Google. Otra de las ventajas de un inicio de sesión con la cuenta que están recibiendo es que ustedes pueden trabajar en una computadora, pero también pueden descargar las aplicaciones en un teléfono celular o en una tableta, y cuando hacen un cambio, supongamos que tienen que salir y hacen el cambio mientras están viajando, cuando terminan, automáticamente se refleja en el equipo que está en la casa, o si perdiste, por ejemplo, el celular, no te preocupes, tu información está en la nube y puedes acceder a ella desde una tableta o desde una computadora. Una de las cosas que a mí personalmente me gustan mucho es que el Drive y de estas herramientas que les mencionaba de hojas de cálculo, presentaciones y el procesador de texto se pueden configurar para tener un acceso a que trabajen sin conexión a internet. Cuando ya se conectan al internet en algún otro momento, automáticamente se sincroniza en cada dispositivo usando la misma cuenta. Y bueno, que también tienen acceso ilimitado en la nube, quiere decir que ya no se tienen que preocupar porque se les haya llenado una memoria o que ya la computadora está demasiado llena, o como en el caso de los celulares, ¿no? Que muchos maestros, antes de tener esta opción, estábamos recibiendo las evidencias, por ejemplo, en WhatsApp, y se nos saturaba, ¿no? Y perdíamos como un poco el hilo de quién entregó qué y ahora cómo lo organizo. Entonces, aquí, como les decía Carlos, se van formando carpetas. Si sus alumnos suben un video, no se preocupen, tienen almacenamiento ilimitado. Si todos sus alumnos suben un video y subieron no sé cuántos durante la semana, no se preocupen, claro. No hay problema de esta demanda. Y esto que comenta Berta es muy importante, esta capacidad del almacenamiento, porque nos comentaba ahorita nos estaban preguntando en el chat, oye, pero pues sí va a aguantar todos los archivos que voy a estar recibiendo a mis alumnos, así es, o sea, esto no tiene un límite, entonces es muy importante esa parte. Sí,
Sí, gracias, Carlos. Sí, y entonces esta es una de las ventajas, son algunas de las ventajas. Ahora, ¿qué pasos vamos a seguir para explorar las herramientas e iniciar sesión, que es un poco lo que nos interesa? Bueno, ustedes pueden ingresar a google.com y vamos a introducir, nos va a aparecer una cajita que en breve les modelo, les va a aparecer un usuario y una contraseña. Cuando ya estén dentro, les va a aparecer este icono que precisamente les estoy mostrando aquí, que es un wafflecito, bueno, tiene forma de un waffle. Entonces, cuando damos clic aquí, se nos despliega el menú donde podemos acceder a cada uno de los iconos. Cuando das clic ahí, se te abre la herramienta en otra pestaña. Otra de las maneras en cómo puedes ingresar a alguna de estas herramientas es poniendo el nombre y luego .google.com. Por ejemplo, con Gmail, sería gmail.google.com, con Drive, drive.google.com. En caso de tener un teléfono móvil, sí les recomendamos descargar Google Classroom, los documentos, presentaciones, hojas de cálculo y Meet. Así se llaman las herramientas. Entonces, si tenemos un Android o una tableta también que es Android, vamos al Play Store y descargamos todo. Si cuentan con un teléfono, con un iPhone, por ejemplo, también van a la tienda del dispositivo y pueden descargarlas sin ningún problema. Ahora, una de las herramientas, de hecho, la herramienta que vamos a estar viendo hoy es Google Classroom, y vamos a ver la vista principal, los salones y lo que contiene cada Classroom. Pero antes de eso, sé que para algunos de ustedes esta es la primera interacción que están teniendo. Quizá algunos otros ya las usen, pero sí me gustaría mencionar esto. Google Classroom gestiona clases y gestiona contenido. Hace un rato estaba diciendo que a veces no teníamos como forma de organizar nuestro contenido. Entonces, aquí se nos van creando clases por asignatura, y dentro de cada asignatura, bueno, van a haber contenido relacionado a esta. También dentro de esta herramienta podemos crear, o con esta herramienta podemos crear, editar, asignar o programar actividades. En el caso de las que ya están sugeridas, ustedes pueden hacer una valoración y decir, bueno, a mí me viene mejor una instrucción o algún otro recurso, y la pueden modificar sin problema. Tienen ustedes la posibilidad de esta interacción con los estudiantes uno a uno. Quiere decir que si ustedes quieren dar una retroalimentación a alguna entrega de sus estudiantes, bueno, pueden mandarles un comentario privado o directamente en el documento, y el alumno ve reflejado ese comentario sin que los demás se enteren. Una pregunta que ha sido frecuente es que si cuando un alumno hace la entrega, ¿otro alumno la puede ver? No, esta es una comunicación bidireccional entre alumno-maestro, y si alguno de mis alumnos quiere verlo de otro, pues no se puede, ¿no? A menos que se lo comparta, como sucede en el salón de clases. Excelente. Tenemos disponible Google Classroom, como les mencionaba, en web o también en estos dispositivos Android o para los iPhone. Y es ideal en el caso para el trabajo cuando estamos en la escuela, presencialmente a eso me refiero, para el aprendizaje semipresencial. Hace un rato el doctor comentaba que se espera que esto se esté usando continuamente. Entonces, sí es ideal, ¿no? De que te dejo algún recurso, lo estudias y cuando regresamos platicamos sobre este. Y la parte rica de este proceso es que podemos enriquecer y podemos utilizar el tiempo en el aula para darle más complejidad si se necesita, o más práctica o análisis a lo que se nos está dificultando o a nuestros alumnos. Ahora, cuando ingresamos a Google Classroom, va a aparecer esta vista. Quizás se ve muy, muy chiquita, pero en breve se las modelo. Van a aparecer salones como estos que están aquí por asignatura. También dentro del menú, que son estas tres rayitas, tenemos la opción de ver clases, calendario. Clases me refiero a estos salones. Con el calendario me refiero a las actividades programadas dentro del calendario con la vista. Y pendientes, en el caso del docente, para que vea las que ya se han entregado, las que tiene que retroalimentar. En el caso del alumno, se ve las actividades que ya entregó o que puede, o que tiene por entregar. Dentro también veremos estas pestañas de novedades o tablón, les aparece a algunos de ustedes, trabajo en clases, personas y calificaciones. Bueno, ahora sí, les voy a modelar uno de estos salones que les estoy mencionando. Excelente, ¿verdad? Porque sí tenemos muchas preguntas que quieren como ver cómo hacer todo esto. Yo creo que es importante, ¿no? Como que vean todos esos pasos ya de manera real
en este momento, ¿no? Entonces, pues adelante, Berta. Sí, ustedes van a tener ya sus grupos creados, maestros, aquellos que ya vienen dentro del plan de estudios en los campos formativos. Algunos de ustedes quizá quieran crear un grupo, ahorita les muestro cómo. El primer paso, vamos a entrar a google.com, como está aquí en la barra de direcciones. Vamos a localizar este botón azul que está aquí, que dice iniciar sesión. Entonces, vamos a dar clic y nos va a aparecer esta cajita donde podemos tener acceso a nuestra cuenta. Les mencionaba, Carlos, que su dominio va a ser aefcm.gov.mx. Esta cuenta que yo les estoy mostrando es para propósito de ejemplificación. Cuando introducimos el usuario, nos va a pedir la contraseña. Si tienen duda de lo que están escribiendo o les marca contraseña incorrecta, tenemos la opción de dar clic a este ojito que está aquí y nos muestra lo que estamos escribiendo. Siguiente. Aquellos que utilicen su cuenta por primera vez, maestros, les va a aparecer como los permisos de uso y entonces nada más le damos siguiente. Y ahora sí, les comentaba de este mosaico que está aquí. Cuando nosotros damos clic, nos aparecen en automático las herramientas que les mencionábamos. Yo voy a entrar a Google Classroom, que lo puedo hacer desde este mosaico, busco el icono y le doy clic, o lo hago desde la barra de direcciones, classroom.google.com. Y esta es la vista de los salones que tenemos. Ahora, aquí en este menú de las tres rayitas tenemos acceso a las clases. Cuando nosotros damos clic en clases, nos aparecen los salones que mostraba hace un momento, como este de matemáticas que se está mostrando. Cuando damos clic a calendario, maestros, podemos ver aquí las actividades que ya están asignadas por día. Y cuando digo asignadas, pues me refiero que ya están en Classroom, pero por supuesto ustedes pueden hacer modificaciones, les muestro en un momento. Ojo, el color del salón puede ser un indicador para ver qué actividades están propuestas. Por ejemplo, en español, en mi caso, el salón es azul y aquí veo que estas son de español. En el caso de ciencias naturales, por ejemplo, son naranjas y aquí están. Aquí pueden ver. Y perdón, Berta, esto yo creo que es muy importante esta parte porque tenemos ahí varias preguntas. Una de ellas es como el contenido, ¿no? Efectivamente, cuando estén abriendo su cuenta, si es que ya la tienen, maestras, maestros, se está haciendo todo un esfuerzo para que actualmente sí se tenga ya contenido cargado. Son sugerencias, son actividades sugeridas para esta semana de trabajo. No quiere decir que ustedes no puedan crear más actividades, igual más adelante Berta les platicará, pero todo esto que ustedes están viendo en este momento ya es algo que nosotros cargamos previamente, que es una actividad, es una serie de actividades sugeridas y eso es muy importante mencionar. Sí, gracias, Carlos. También, bueno, me voy a regresar a clases. Ah, les hablaba de este botón de pendientes antes y bueno, aquí les mencionaba que están las actividades que tienen pendientes por retroalimentar y en el caso de los alumnos, pues por entregar. Ahora sí, dentro de esta sección voy a abrir un salón, este por ejemplo de ciencias naturales. Y en esta parte de novedades tienen un resumen de las actividades que ya están sugeridas. En esta cajita que dice comparte algo en tu clase, bueno, ustedes pueden darles la bienvenida, pueden colocar algún otro material que les parezca que es un mensaje motivador, etc. Pero el que nos interesa, el botón que nos interesa es este de trabajo en clase. Ustedes van a recibir a partir de la semana 34 el material. Cuando hablo de semana 34, me estoy refiriendo a los temas que actualmente se deberían estar viendo dentro del plan de estudio según el grado que les toque. Y bueno, ustedes van a tener esta vista. En un momento les voy a decir cómo vamos a organizar nuestras actividades. En este botón de personas tenemos a los profesores. En este caso, yo soy la titular. Si en algún momento, supongamos que, bueno, no sé si esté bien que lo diga, pero si la directora o el director dicen, a ver, invítame a tu clase, quiero ver cómo están trabajando tus alumnos para dar una retroalimentación correcta, pues, a los papás. Entonces, tú, maestro o maestra, puedes invitar a los maestros desde este botón
Y bueno, no se preocupen por sus alumnos porque ya los alumnos están siendo cargados en sus salones. Qué bueno que comentas ese tema, Berta, es muy importante lo de los estudiantes. Nosotros vamos a estar haciendo también ese esfuerzo por a cada uno de ustedes, maestras, maestros, cargarles a sus estudiantes. Es todo un proceso que ahorita también lo estamos viendo de la mano de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, para que no se preocupen en estar agregando a sus estudiantes. Ahorita eso nosotros lo vamos a estar haciendo. La intención es que ahorita, desde ahora, ya ustedes puedan ir viendo estas actividades que se va a estar viendo. Y es importante mencionarles que esas cuentas de los estudiantes también se las haremos llegar con una estrategia que estamos armando en conjunto con la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México. Sí, gracias, Carlos. Sí, así que no se preocupen, sus estudiantes también van a tener acceso a esto. Y bueno, esta pestaña de calificaciones, digo, ahorita no vamos a estar calificando, no podemos hacerlo por la dinámica que estamos llevando, digo, pero en dado caso, cuando continuemos con el curso escolar el siguiente año, bueno, aquí se les va a presentar como una plantilla de un resumen de las actividades que los chicos están entregando y, bueno, la retroalimentación que se les está dando. Esta es, en general, la vista que ustedes tienen de un salón dentro de Google Classroom. Ahora, supongamos que yo como escuela quiero crear aparte un salón donde yo pueda compartir con mis alumnos, no sé, quizá un taller, y ahí si no les estamos poniendo como actividades para un taller, porque esto ya es cuestión de cada escuela, ¿cómo lo hacemos? Voy a regresar a clases y entonces aquí en la parte superior derecha tenemos un botón de más. Voy a agrandar un poquito mi pantalla para que se vea. En este botón de más, cuando nosotros damos clic, nos aparece crear una clase o unirse. Entonces, ustedes como docentes pueden crear una clase y poner la clase aquí. Le estoy poniendo esto, taller de origami, pero puede ser taller de danza o educación física. Y eso es importante, ¿no, Berta? Porque hay muchos que preguntan, por ejemplo, si fuera maestro de artes, educación física, educación especial, uh-huh. O sea, por ejemplo, este taller de origami, ¿no? O inglés, o sea, que vean los maestros que con esto que tú estás haciendo, ellos pueden crear justo estos salones, ¿no? Así es. Entonces, como vieron, solo le di al botón más, crear una clase, le pongo el nombre y la sección y listo, crear. En automático me aparece un salón que ya está vacío y con las mismas características que se les mencionaba hace rato. Ahora, ¿cómo puedo dar de alta a mis alumnos? Ojo, maestros, sí es importante saber que este dominio no va a aceptar dominios que no sean los que ya están asignados. Por ejemplo, si un alumno dice, oye, yo tengo una cuenta de Gmail y quiero dar de alta a mis alumnos, si ustedes tienen esta cuenta con @aefcm.gov.mx, no va a poder tener acceso. Les va a marcar error y esto es por seguridad de los niños. Ahora. Sí, es muy importante esa parte y gracias por comentarlo, Berta. No se preocupen, de verdad, se está haciendo ahorita ya todo ese esfuerzo en conjunto con la autoridad para nosotros incorporarle a sus estudiantes lo más pronto posible. Así lo vamos a estar haciendo y van a estar conviviendo desde ambos dominios. Así es. Gracias. Ahora, yo como maestra de artes o como maestra de educación física, solamente creo el salón como les acabo de mostrar. Y aquí en este cuadrito, si le doy clic, en automático me muestra de manera más ampliada el código de la clase. ¿Qué es lo que harán sus alumnos para unirse a su clase? Y tendrán que ir a la parte de clases. Como maestros ya les mostré la vista. Ahora, como alumno, para que se unan al taller de origami, danza, inglés, etcétera, van a dar clic aquí al botón de más, unirse a la clase, y entonces aquí pondrán el código que ustedes les compartirán, como les mostré, bueno, el que sacarán de, como les mostré hace un momento. Aquí el alumno pone el código, lo pega y listo, el alumno en automático ya estará dentro de su salón. Ahora, voy a regresar un poco a mi presentación. Esta es, en general, la vista que vamos a tener dentro de Google Classroom. ¿Cómo organizamos o reorganizamos las actividades propuestas? Aquí tenemos una opción que se llama temas.
Si recuerdan, hace un ratito yo les mostraba y se mostraba una lista como grande de temas y yo creo que eso puede causar, no sé, como veas, Carlos, un poquito de estrés quizá en ustedes como maestros o también en los chicos y digan, oye, pues, ¿por cuál voy a empezar? O etcétera. Entonces, nosotros podemos poner ese orden y se deja a la consideración del docente. ¿Qué se puede hacer? Se pueden crear o se pueden colocar por tema ciertas actividades. Supongamos que en secundaria estamos viendo el teorema de Pitágoras. Entonces, creamos un tema que dice teorema de Pitágoras y todo lo referente, lecturas, ejercicios, un video que les hayan pedido, bueno, todo va a ir organizado dentro de ese tema. También esto facilita una búsqueda y una selección eficiente de actividades. Supongamos que hay alumnos que dicen, ¿sabes qué? Yo ya me trabé en esta parte de ecuaciones de primer grado. Bueno, tú como maestro le puedes decir, mira, ve a la sección que tenemos de ecuaciones de primer grado y el alumno ya tiene las actividades organizadas. Esto es muy importante saber. Si el maestro hace un cambio en su classroom, en automático se refleja en el salón del alumno. Les muestro nuevamente. Estoy en este salón. Bueno, voy a ingresar a este salón de ciencias naturales. Me voy a ir a trabajo en clase. Y yo les decía que se ven así. ¿Cómo creamos un nuevo tema? Vamos a localizar este botón de más que dice crear. Y entonces vamos a elegir tema. Aquí está. Tema. Entonces, aquí, a partir de la semana 34, sus actividades van a tener un identificador que dice semana 34A y la actividad sugerida. Semana 34B y la actividad sugerida. Ustedes lo pueden organizar así o pueden ponerle el nombre que consideran que les ayudará a organizar las actividades. En este caso, voy a poner semana 35 y agrego. ¿Dónde se va a reflejar mi tema? Bueno, se va a ver aquí, al lado izquierdo. ¿Está? O también vamos a ver que se encuentra abajo. Ahora, ¿cómo coloco mis actividades debajo de este identificador para organizar mi actividad? Bueno, número uno, podemos simplemente dar clic en la actividad. Una vez que lo seleccioné, arrastro. Y listo. Excelente. Y yo puedo estar haciendo eso con todas las actividades que yo quiera y crear todos los temas que yo quiera, ¿no? En este caso, semana 34, o si le quiero dar otro nombre. Así es. Sí. Otra manera, así es, Carlos. Otra manera que también está fácil, vamos a poner el puntero en la actividad. Se va a reflejar, van a aparecer estos tres puntitos. Le doy clic en editar. Y del lado derecho vamos a buscar la opción tema. Aquí dice sin tema, pero como nosotros ya creamos uno que dice semana 35, elegimos y guardamos. Y entonces veremos que aquí ya se están reflejando todos mis temas. Una vez que nosotros organizamos estos temas, me voy a ir al de matemáticas, por ejemplo, me voy a trabajo en clase y ya están aquí, ¿no? Okay. Algunos de los temas que ya están. Es algo que en este caso, por ejemplo, tú hiciste y que las maestras y los maestros lo pueden hacer, ¿no? En este caso aquí lo dividieron por temas de la asignatura, ¿no? De las actividades, no tanto de las semanas. Así es. En este caso yo puse, bueno, los temas, pero ustedes pueden ir poniendo las semanas. Excelente. Ahora, repito, esto cuando ustedes hacen un cambio se refleja automáticamente en la cuenta del alumno y aplica para las materias de todos los grados y de todas las secciones, preescolar, primaria y secundaria. Berta, hay una pregunta de unos maestros, es interesante, ¿no? Sí. Comentan que ya llevan tiempo utilizando la plataforma de Classroom, pero por la situación, pues han estado utilizando una cuenta personal, ¿no? Entonces ahí crearon sus actividades, crearon clases. ¿Cuál es esa sugerencia o cómo les podemos sugerir para que todas esas actividades ya hechas, pues no las pierdan, ¿no? ¿Cómo las podrían como utilizar en su cuenta institucional? Ah, bueno, una de las maneras es que cuando ya tienen identificadas las carpetas, porque sí es cierto, quizá ustedes ya tengan incluso actividades que han creado ustedes mismos y ya las tengan dentro de Drive o en su computadora. Bueno, primer paso, si ya lo tienen dentro de su computadora, vamos a abrir el Drive de nuestra cuenta y ahí empezamos a cargar todas las actividades y, bueno, no se pierden.
Otra manera es que si ya están utilizando Google Classroom y ya están utilizando Google Drive, solamente compartimos las carpetas a nuestra nueva cuenta y, bueno, en automático ya las vamos a tener allí en la nueva cuenta. Excelente. Entonces, yo selecciono, si voy a Google Drive, yo ahí están todas mis carpetas de Classroom, yo simplemente selecciono y pongo compartir, ¿no, Berta? Sí. Perfecto. Sí. Justo me estoy metiendo aquí a Google Drive y aquí, bueno, yo puedo dar clic derecho, lo ejemplifico rapidito. Ahí está. Y le doy clic en compartir, si estoy utilizando mi Drive personal, compartir, y entonces aquí ya pongo, ¿no? Mi cuenta. Perfecto. Muchas gracias, Berta, por la explicación. Sí, no hay problema. Ahora, regreso. Aquí estábamos viendo cómo ya se ve un salón organizado y, bueno, esto sí se tiene que hacer con cada uno de las actividades que estamos teniendo. Miren, aquí ya yo puse semana 34 y ahí se van categorizando. Otra manera de organizar nuestro contenido es que ustedes pueden decir, ¿sabes qué? Pues es que yo todavía no voy en los temas de la semana 35, todavía voy en los de la 34 y ya me pusieron las de la 35. ¿Qué puedes hacer, maestro? Esto, mira, ya te había yo enseñado, ya les había mostrado cómo se refleja en el calendario. Bueno, esta actividad, voy a alargar un poquito, dice que está para fecha de entrega 22 de mayo. Entonces, yo no quiero que me las entreguen el 22 de mayo, sino quiero que me la entreguen en una fecha posterior. Voy a dar clic en la actividad, me voy a editar y entonces en la parte derecha, ustedes si no están calificando por puntaje, le pueden quitar esta parte de la calificación. Ustedes eligen si quieren poner esta actividad para todos sus alumnos, si creen que no es necesaria para todos sus alumnos, sino para aquellos que necesitan un poquito más de ayuda. Bueno, aquí pueden seleccionar a los alumnos que sí o no quieren que estén para esta actividad. Y, bueno, aquí la fecha de entrega, decíamos, no la quiero para el viernes 22 de mayo. Yo la quiero para una semana después, que es para el 29. Y está bien que me la entreguen a las 18 horas. Entonces, le doy clic en guardar. Como aquí me está diciendo que se va a actualizar la puntuación, le doy actualizar. Y listo. ¿Qué es lo? Aquí ya, miren, en automático se refleja el cambio. Y ahora, ¿cómo lo veo en el calendario? Para asegurarme que ya se hizo ese cambio, bueno, me voy a los tres puntitos, me voy al calendario. Y recuerdan que les dije que estaría en el 22. ¿Sí, el 22? Sí, es esta. Una tabla de frecuencias. Esta es la que yo les acabo de colocar y aquí se refleja mi nueva tarea o mi nueva actividad. Excelente, Berta. Y fíjate, tenemos también ahí una pregunta que es, yo creo, muy relevante, ¿no? De cómo pues, los papás, que seguramente van a estar ayudando a sus estudiantes, a sus hijos, perdón, pues van a saber utilizar esto. Yo creo que ahí es importante comentarlo. Nosotros vamos a estar, por una parte, compartiendo videos tutoriales a la autoridad para que lo pueda bajar a los distintos niveles y ustedes puedan recibir esos videos de uso para padres de familia y estudiantes. Es muy importante darles esa guía paso a paso de cómo pueden usar su cuenta. Y también, no se preocupen, igual podemos, vamos a tener más webinars, ¿no? Este es una primera introducción y muy enfocada a ustedes, maestras, maestros. Es para darles a ustedes entender, ¿no? Cuáles son los contenidos, qué es lo que les estamos ofreciendo. Muchos sabemos de verdad que hay muchos que es la primera vez que están viendo esta herramienta. Entonces, sí queremos como enfocarnos esa primera parte. Y a los que ya llevan, ¿no? Que estábamos viendo que ya llevan más de un mes usando esta actividad, pues que vean esto como más contenido, ¿no? Más contenido que les puede sumar muchísimo. Sí, claro. Sí. Entonces, gracias, Carlos. Sí, maestros. A ver, Carlos, ¿dónde van a encontrar esos tutoriales? Seguro va a surgir esa pregunta. Sí, definitivo. Vamos a poner a disposición de todas y todos ustedes un sitio web en donde ahí ustedes pueden encontrar todos esos videos, ¿no? Videos tutoriales, pero también vamos a trabajar en conjunto para poder crear una carpeta compartida y que todos ustedes, cuando ingresen a su cuenta, tengan a ustedes ahí esa carpeta compartida que igual vamos a estarlo trabajando para que tengan acceso a todos estos videos tutoriales, que eso es muy importante. Y obviamente volver a destacar rapidísimo que todo esto es multiplataforma. Es decir, que si yo tengo mi celular,
y a lo mejor no tengo una computadora, yo puedo usar mi celular totalmente descargando la aplicación y tener el mismo contenido. No hay ningún problema en ese sentido, ¿no? Puede ser computadora, una tableta, un celular. Esa es la ventaja de esta plataforma. Sí, sí pueden acceder a ella y sin problema. Quizá nada más cambie la ubicación del botón porque, pues, obvio, la distribución de la pantalla es diferente, pero la funcionalidad sigue siendo la misma. Tenemos la opción que tenemos dentro de la computadora, también la podemos realizar dentro de un teléfono, de la tableta, como mencionaba Carlos. ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces, gracias. Recapitulamos, para organizar mis actividades, uno, puedo poner los temas y arrastrar el contenido hacia esos temas para que se vea organizado en mi carpeta y también en la de mis alumnos. Y dos, también puedo cambiar las fechas de entrega o simplemente quitarlas, ¿eh? Porque eso no lo mencioné y sí sería interesante que lo mencionara. Cuando ustedes abren una actividad, por ejemplo esta, que es para el 29 de mayo, que fue la que les mostré hace un momento, si yo voy aquí y edito, quizá no quieran que aparezca y el papá o la mamá vean que el calendario se les está saturando, etcétera. Entonces, simplemente quiten como la fecha de entrega y automáticamente desaparece del calendario. Y pueden hacerlo así con las siguientes, si es que todavía no estamos tocando este contenido. Y ya cuando vean que sí, que ya se está acercando la fecha, entonces sí ya les pueden poner la fecha de entrega y ya vuelve a aparecer nuevamente en el calendario, que esa es otra manera para organizar nuestras actividades. Y así ya no se ve como tan saturado, ¿no? El calendario de nuestro Classroom. Ahora, cuando ya tenemos estas actividades, les mostraba que sí se puede colocarles el tema y asignarlos a un nuevo tema y así se va reflejando. Ahora, ¿qué tipo de actividades vamos a encontrar? Maestros, las actividades sugeridas, todas están pensadas para cumplir los aprendizajes esperados. Si ustedes dicen, oye, pero ¿por qué tengo 5 actividades, por ejemplo, donde estoy tocando el perímetro de los polígonos regulares, por ejemplo, matemáticas, ¿no? Y tengo actividad A, B, C, D y E. Bueno, se están proponiendo 5 actividades porque son el número de sesiones que ustedes están dando en su clase de manera regular. Ahora, no quiere decir que sea como forzoso cumplirlas todas. En este caso, sí les invitamos a ver todas las actividades que están propuestas y ver cuáles les son significativas de acuerdo al contexto que ustedes están trabajando. Pero sí, todas estas están dosificadas y van apuntando al cumplimiento de los aprendizajes esperados del plan de estudio. Ahora, el contenido que se presenta y también el que se solicita para las evidencias de sus alumnos tiene diferente formato. Quiere decir que hoy quizá les está presentando un video, al rato les va a poner, van a encontrar una liga de, no sé, de una simulación, por ejemplo, para secundaria matemáticas GeoGebra o FED para física, por ejemplo, o química. En el caso de los más chiquitos, quizá les está poniendo la maestra un videíto, un recurso donde vean las letras en grande, etcétera. Entonces, van a encontrar eso. Asimismo, las actividades están pidiendo a los alumnos en estas actividades, bueno, si puedes, entrégamelo en tu cuaderno, tómale una foto y carga la evidencia, pero si puedes, tómate un video, si puedes, haz un cómic, si tienes la posibilidad, hazlo en un procesador de textos. Les mencionaba que no necesitan licencia y los chicos también tienen acceso a las herramientas, etcétera. Entonces, aquí sí estamos tratando de que se fomente también la creatividad del alumno. Y que incluso nos sorprendemos, maestros, de ver las cosas que entregan. Ahorita les muestro una evidencia. También hay autonomía en el trabajo. Quiere decir que esto es flexible, es editable de acuerdo a cómo ustedes están trabajando con sus alumnos. Y, bueno, dentro de estas actividades también las personas que están detrás de esto están poniendo tips, están poniendo sugerencias para el alumno para que se fortalezca esta parte de la ciudadanía digital. ¿Qué vamos a encontrar? Bueno, en Red Magisterial, de ahí se están sacando estas actividades. Tenemos más de 12.700 planes de clase para preescolar, primaria y secundaria. Sí incluye planes de clase para educación física, educación artística, inglés. También tenemos 19 planes educativos digitales, a los que les conocemos como MED, en los 3 niveles, que son recursos. Y también esta parte de
12,000 reactivos que en el curso regular los pueden utilizar para una evaluación de aprendizajes esperados, pero que en este caso los pueden utilizar para verificar la comprensión. Esta es la pantalla que vamos a encontrar dentro de las actividades. Una, tenemos la fecha de entrega que ustedes están asignando. Si asignan un puntaje o no, bueno, también lo pueden quitar como les mostré. Esta parte del título que hace referencia a la actividad propia, la indicación, el recurso y, bueno, aquí en comentarios de clase se pueden colocar los comentarios. Les muestro. Pero, ¿qué te parece, Carlos, si me salgo de aquí y muestro, pues, uno de preescolar, ¿no? Sí, me parece bien, maestra Berta, conocer un poco qué puede estar haciendo alguien, una maestra de preescolar, ¿no? Sí, y lo mismo va para secundaria, ¿eh? Perfecto. Me voy a... ¿Cómo lo van viendo, maestros? A ver, pregúntenos por qué. Sí, tenemos muchas, muchas preguntas, que hay mucho interés, ¿no? Sabemos que es una herramienta, pues digo, como comentamos al principio, ¿no? Esto es algo obviamente auxiliar, ¿no? Pero esperamos de verdad que esto pueda, pues, contribuir, ¿no? Ya sabemos todos los esfuerzos que están haciendo en estos momentos, en este periodo. Entonces, que esto sume a esas actividades que están haciendo, en verdad nos da mucho gusto. Y pasando también después de este tema, luego platicamos esta parte de las carpetas de experiencia, que sabemos que hay mucho interés de ese tema. Sí. A mí también me emociona mucho, ¿eh? Porque eso nos simplifica la vida a nosotros como maestros. Entonces, ¿qué tipo de actividades vamos a encontrar? Me voy a ir a este de pensamiento matemático, y lo mismo podemos encontrar en todas. Digo, porque ya lo organicé para que se vea más bonito. Entonces, aquí los niños, recuerden que los alumnos de preescolar, en tercero de preescolar, bueno, ya deben tener noción de los números 20, 30, etcétera. Entonces, aquí las actividades de los niños van enfocadas en ese sentido. Voy a ir a ver tarea. Bueno, desde aquí lo puedo ver, pero si me voy a ver tarea que se encuentra en esta parte inferior, nosotros en automático vamos a tener los trabajos que nos estén presentando los alumnos. Entonces aquí ya tengo una evidencia de un niño y aquí, bueno, esta niña todavía no me lo ha entregado. Si quiero ver, no me ha entregado esta actividad, si quiero ver las instrucciones, en la parte superior está este botón. Lo podemos agrandar un poco, pero muchas gracias, Berta. Te leí la mente. Sí. Aquí está este botón de instrucciones. Maestros, si piensan que vamos como rápido, bueno, ya vemos que es cuestión del tiempo, pero no se preocupen, esto quedará grabado y podemos consultarlo nuevamente, aparte de los tutoriales que mencionaba Carlos. Esta es la vista, tenemos la fecha de entrega para el 11 de mayo, el título de la actividad, que es Invento una canción. Ahora, aquí tenemos la instrucción de la persona que está detrás de esto, del autor de esta actividad, que dice, vas a jugar a cantar y esta vez vas a inventar una canción que incluya los números del 1 al 10. Observe el video y date una idea, ¿no? Puedes mandar un audio a tu maestra a través de la plataforma. Y entonces les decía que aquí hay como sugerencias de ciudadanía digital o también esta de valores. La autora pone lo importante, no es lo que se promete, sino lo que se cumple. Y aquí les pone el recurso. Ahora, ustedes maestros pueden colocarles un comentario general a toda la clase desde este apartado de comentarios. Chicos, recuerden que es importante, y ya ustedes les dan la indicación, ¿no? En el caso de preescolar. Es importante que me hagan la canción en orden ascendente o descendente, ustedes eligen, etcétera. Y este comentario lo ve toda la clase. Si se preguntan cómo le aparece al alumno no les aparece esta pestaña, ¿eh? Solamente la instrucción y el apartado donde ellos pueden entregar. ¿Cómo veo yo las evidencias de mis alumnos? Bueno, aquí ya está un niño, ¿no? Fíjense que este niño me dice, aquí está, y me dice, no hice, hasta está mal deletreado, no hice la canción, pero mi abu me ayudó a hacerlos en Mazahua. Y entonces aquí le damos clic y se empieza a ver la actividad del niño. ¿Dónde se guarda? En Classroom. Entonces, perdón, en Drive. Entonces, y ahorita les muestro en breve. Entonces, ahí en esta sección vimos cómo se presenta la actividad. Y ahora sí, vamos a pasar a la carpeta de experiencias. Bien, es un tema que está muy, muy en boga ahorita.
Ajá. Maestros, hasta aquí ya vimos cómo se puede organizar la actividad y dónde vemos la carpeta de experiencias de que se está creando para presentarla, ¿no? Porque esto es algo que también nos están pidiendo. Bueno, todo se hace en Google Drive. ¿Qué tenemos allí? Tenemos el registro del trabajo con nuestros alumnos, es decir, en el formato que te hayan mostrado la evidencia. Ojo, si no tienes una evidencia y el alumno puso que ya le entregó, no adjuntó nada. Entonces, sí es importante que tú le pongas, mira, sí ya vi que tu trabajo está entregado, pero no tengo la evidencia. ¿Puedes subirla nuevamente? Porque nos puede pasar, ¿eh? Les mencionaba que en Google Drive tenemos almacenamiento ilimitado. Se almacena cualquier formato, es decir, una fotografía, se almacena un audio, se almacena un archivo con extensión PDF. Si lo hicieron en Word y no lo hicieron con procesador de textos, también lo pueden adjuntar, se almacena una imagen, etcétera. Y bueno, tienen a su disposición, maestros, dentro de esta carpeta de experiencias, bueno, todas las herramientas, ¿no?, de productividad, donde para los más chiquitos, por ejemplo, ustedes pueden hacer plantillas. Supongamos para primer año, los muchachos o para segundo están identificando mezclas heterogéneas y homogéneas. Ustedes pueden hacer una carpeta y un documento de procesador de textos donde hagan una plantilla y se las adjuntan. Y ahora sí, ¿dónde se ve? Aquí. Vamos a ir a Google Drive. Vamos a localizar esta carpeta que se llama Classroom. Esto es importante, ¿eh? Cuando ustedes localizan esta carpeta, quiere decir que ahí se van a ir generando. Si yo voy colocando una nueva actividad, se genera una subcarpeta para que por tema ustedes puedan tener acceso al trabajo de los alumnos. Doy clic en Classroom y como en preescolar tengo solamente estas 4 materias dadas de alta, yo como docente, se me crean 4 carpetas. Sí. Ahora, estábamos diciendo que estábamos viendo los números. Me voy a pensamiento matemático y entonces invento una canción. ¿Por qué aquí me aparecen 2 folders solamente si yo ya tengo como más actividades? Cuando el alumno entrega una actividad, aunque sea un alumno, en automático se les va generando esta carpeta, maestros. Quiere decir que van a tener, por ejemplo, si tienen 5 carpetas, 6, 7, 8, 9, 10 carpetas, quiere decir que sus alumnos ya están entregando las actividades. Ahora, voy a abrir esta de invento una canción. Bueno, este niño la subió 2 veces. Y si tú quieres ver la evidencia desde aquí, bueno, le das clic y se va mostrando, ¿no? Aquí el niño empieza a decir los números del 1 al 10 en Mazahua, que es una lengua de nuestro país. Si me regreso y me voy al 34B, vamos a ver que hay otro tipo de evidencias. En la ocasión que estábamos viendo hace un ratito, bueno, estaba un niño en un video, pero ahorita hay una actividad sugerida donde le dice, vas a unir los puntos, si tienes la posibilidad, imprime esta hoja o ponla en tu cuaderno y vas a unir los puntos. Entonces, los niños en automático están aquí como haciendo la actividad, le toman una foto y la suben. Excelente. Entonces, yo creo que ese es un punto súper importante de todo este tema, ¿no, Berta? Que es la organización fácil, rápida y que la maestra y el maestro ya no se tiene que preocupar por estar reorganizando, ¿no? Ya en automático se hace esta parte. Yo creo que es una maravilla para simplificar en cierta forma esta parte administrativa, ¿no? De acomodar y ya reducir ese tiempo y dedicarlo a otro punto. Sí, ajá. Sí, se puede dedicar a otra actividad como podría ser retroalimentar, ¿no? Es bien importante que el alumno sepa que estamos recibiendo sus trabajos y que el alumno sepa cómo los estamos valorando. O sea, sí, me parece que está bien o excelente, hiciste una buena síntesis o te falta desarrollar un poquito más. La idea es que el alumno se sienta acompañado. Les voy a mostrar una carpeta de experiencias de unos alumnos más grandes, estos son de quinto de primaria. Maestros, en lo que voy entrando, también es importante que sepamos que si ya tenemos evidencias dentro de nuestro WhatsApp y ya tenemos ahí como muchas, ya ven que han estado mandando los chicos videos
y trabajos, etcétera, por foto, sí pueden crear ustedes nuevas carpetas en Drive y pónganlo ahí, ¿eh? Yo sí les recomendaría que ahí vaciaran todas sus evidencias para que también descarguen un poquito como la memoria de sus equipos. Excelente. Ahora, estoy cerrando con esto. Me voy a ir al Drive del salón de quinto grado a la clase de español. Vayan preparando sus preguntas. Aquí en Classroom les decía que localizamos la carpeta de experiencias. Y entonces, como nos vamos viendo, aquí ya se están entregando más, o tenemos más, ¿no? Claro. Excelente, excelente, Berta. Yo creo que es muy, muy útil esta parte. Y digo, me gustaría pasar como esta parte de cierre. Hay unas preguntas muy importantes, sobre todo temas de educación especial, de inclusión. Comentan los maestros, oye, ¿qué pasa si, fíjate, ya tengo el contenido, pero lo quiero adaptar, quiero editarlo, porque sabes que tengo ciertos alumnos que no necesariamente van a poder hacer ese tipo de actividad. Entonces, yo la quiero editar. Ya lo vimos, pero ¿podríamos recordar cómo yo puedo, todas las actividades sugeridas, editarlas? Sí, claro. Me voy a mi clase, bueno, aprovecho este tiempo, me voy a alguna actividad, identifico la actividad que quiero editar. En este caso, vamos a revisar el uso del discurso directo. Voy a ver la tarea o aquí en los tres puntitos vamos directamente a editar. Ok, entonces selecciono la actividad, me voy a la selecciono, voy a los tres puntos del lado derecho, en editar. Perfecto. Y aquí es donde yo reviso las instrucciones. Maestros, ustedes pueden borrar sin problema, ¿eh? O pueden poner sin problema, así como yo. Sabes que no me gustó esta sugerencia porque yo ya la había hecho o a lo mejor quiero hacer otra cosa, yo lo puedo cambiar, no sí, va a haber ningún problema. Perfecto. Ningún problema, ustedes quitan o agregan, en este caso tienen este botón para agregar, sabemos que ustedes ya tienen recursos trabajados previamente, bueno, los pueden subir a Google Drive y de ahí jalarlos, o si tienen algún otro recurso en la web, pueden poner el vínculo, o si ya tienen en el equipo algo que ya tengan trabajado, desde aquí lo suben, algún otro video de YouTube. Y en esta parte de crear, bueno, ustedes también pueden meterles un documento, ¿no? O una presentación, una plantilla, y los chicos pueden continuar editando. Excelente, excelente. Y, por ejemplo, ahorita como mucha información se ha estado dando por distintos medios, ¿no? Mensajería instantánea como WhatsApp. ¿Qué pasa si yo ya tengo, pues, todas esas evidencias, ¿no? Y ahora las quiero pasar a mi cuenta. ¿Cuál podría ser como una sugerencia que podríamos hacer? Ok, vamos a Google Drive. Yo les mencionaba que aquí en Classroom ustedes pueden crear una nueva carpeta. Ya estoy en Drive. Nos vamos aquí a Nuevo y creamos una carpeta, ¿no? Y que a su vez ustedes pueden ir creando subcarpetas donde ustedes van a colocarles el nombre y decir, bueno, ciencias naturales, bloque tal y, o tema tal. Y entonces ahí es donde se van a ir creando nuevas carpetas y ahí pueden ir subiendo. ¿Cómo suben el archivo? Desde aquí, desde Nuevo. Y subimos archivo, te va a dar la opción de que lo subas desde tu equipo y empiezas a cargar, como entonces, lo hacemos normalmente. Desde mi celular yo ya tengo mis imágenes, ¿no? Por así decirlo, están en mi galería. Ajá. Entonces, yo simplemente me voy a mi Drive desde mi equipo telefónico, voy a subir archivo y ahí me va a detectar en el dispositivo lo que yo quiera subir. Y ya después yo lo puedo reorganizar, por así decirlo. Así es. Ustedes pueden mover como si estuvieran moviendo en el escritorio de su computadora, sin problema. Excelente, excelente, Berta. Muchas gracias. Y también digo, sabemos que hay muchas también preguntas, ¿no? ¿Qué pasa si ya accedí, pero perdí mi contraseña? ¿Cómo la puedo restablecer? O ya recibí mi cuenta, pero no tengo la contraseña. Nuestra sugerencia, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Agradecerles primero mucho que se hayan registrado. Eso es muy importante porque con esos registros vamos a estarles compartiendo en estos momentos la mayor cantidad de información posible, desde puntos de contacto donde yo me puedo dirigir para poder recuperar mi contraseña, etcétera. También es algo muy importante, maestras, maestros, este webinar ustedes lo pueden ver en el momento que termine. ¿Sabes qué? Yo lo quiero volver a ver. Entonces, no se preocupen. La misma liga que recibieron desde ayer por la noche y hoy en la mañana va a estar activa permanentemente. Entonces, esa liga que ustedes recibieron van a poderla ver todo el tiempo que quieran para revivir este webinar. Y obviamente lo que comentábamos anteriormente, pues vamos a estarles compartiendo más información, ¿no? Respecto a los sitios en donde ustedes pueden acceder a más contenido, a videos tutoriales, como era de mucho, mucho interés esa,
esa parte. Así que, maestras, maestros, pues vamos a estar muy de la mano. De verdad, esta es una primera sesión, un primer acercamiento que les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado el día de hoy en esta mañana, ¿no? Nos da mucho gusto. Y también es importante, si quieren continuar, oye, quiero aprender más cosas previo a que vaya otro webinar, pues los invitamos a que entren desde su web al Centro de Maestros de Google, es Teacher Center, así lo pueden poner en el buscador, y en la parte de capacitación pueden entrar en el uso básico de las herramientas de G Suite. En la unidad 7, ahí se va a hablar del tema de incorporar el trabajo de los alumnos a la red. Y no solo eso, va a haber muchísimos otros contenidos que están a su disposición, que son gratuitos, eso es importante señalar, y que van a poder sumar en esto. Hay mucho todavía, tenemos mucho para ustedes, pero algo muy importante, queremos escucharlos, es muy importante esto. Queremos que nos den sus comentarios, sus opiniones, así que si tienen el tiempo, les agradeceríamos muchísimo, contesten esta encuesta, es muy breve, es en gg.gg/AEFCM1 y ahí vamos a poder escucharlos, vamos a poder saber qué más temas podemos compartir la siguiente webinar, que creemos que uno de los puntos importantes va a ser cómo migro todo el contenido que ya hice en mis cuentas personales a mi cuenta institucional. Eso con mucho gusto lo vamos a dar más adelante y también más cosas, ¿no? Hay muchos temas, hay muchas dudas. No se preocupen, maestras, maestros, estamos aquí para escucharlos, para atenderlos y de verdad es un gusto. Y Berta, no sé si quieres comentar algo antes de despedirnos. No, pues muchas gracias. El próximo webinar es lo que mencionaba Carlos, el Drive. Vamos a ampliar un poquito más y le vamos a dar más tiempo al Drive y a los archivos de colaboración. Y bueno, creo que es todo. No sé, muchas gracias por atender este webinar. Estamos al pendiente de sus sugerencias. Y bueno, maestros, pues ustedes son el cambio, ¿no? Entonces, confiamos en que esto les puede servir. Muchas gracias, Berta. Y de verdad, muchas gracias, maestros, maestras, maestros. Igual al doctor Luis Humberto, les agradecemos muchísimo su tiempo, que tengan una muy buena mañana. Felicidades, felicidades por mañana, por su día, de verdad. Nos da mucho gusto, en serio, muchas, muchas felicidades. Y pues estamos en contacto y nos vemos próximamente. Un abrazo, feliz día. Hasta luego. Gracias.